Martínez de la Polar, en el municipio Cerro, es de los asentamientos capitalinos que ha sufrido mayores afectaciones tras las intensas lluvias. El primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, y el gobernador Reinaldo García Zapata visitaron el territorio y conocieron las acciones de evacuación que se realizan, en las que fueron priorizados los 37 núcleos con menores de edad. Hago un estudio, cómo evacuar el agua adecuadamente. Porque se ve, ahí está la gente que hace el agua, le da la cintura a la gente. En el bajío ese. Y tiene que ver con esto. Y usted es la responsable de que se cumpla, exigir que se cumpla. Y el gobierno hacer que se cumpla también. Ya no hay peligro para nadie en eso, ¿no? No, no. Todo el mundo ya está buen revuelto. Todo el mundo está evacuado. Y no tuvimos que lamentar tampoco, no hubo nadie afectado, no hubo herido, no hubo nada de eso. Está bien. Hay que ver lo del puente ese. Es otra tarea que tenemos que ver rápido nosotros. Lo del puente. Que se cayó. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en La Habana llegaron hasta donde estuviera el puente de La Polar. Estas estructuras caídas crearon una represa en el río y contuvieron grandes volúmenes de agua que al escapar agravaron las condiciones de inundación en zonas bajas como el Fanguito del municipio Plaza de la Revolución. En este barrio residen más de 1.700 personas. En las primeras horas del día fueron evacuadas 48, entre ellas 6 niños y 2 lactantes. Los vecinos del Fanguito relatan que muchas veces han sufrido inundaciones, pero nunca niveles tan elevados ni tan rápido. En la Polar. Y ese puente se cayó al lado del otro. Hizo una represa y allá arriba todavía el agua, la gente está por aquí. Eso pasó hace más de 5 o 6 años aquí con una patana que se chafó ahí y cayó abajo el puente y se hizo una presa. Y entonces ese golpe de agua, después que todavía ahora allá arriba la gente está por aquí. Por eso te explico. Y entonces, ese golpe de agua que fue a las 10 y pico, casi 11 de la mañana, 11, hace algo, obedece a aquello. En La Habana se crearon comisiones de trabajo que evaluarán las dimensiones de los daños ocasionados en todos los municipios. Al cierre de este reporte, se habilitaba la secundaria básica Vicente Ponce para la evacuación de otras 300 personas. El camarógrafo Michael Aulet y Elizabeth Cánova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.